Bienvenidos a mi canal Blue Hair Style. Hoy os traigo un mega haul nuevo y, como digo siempre, preparaos unas bebidas, unos snacks, porque aquí vamos a estar un ratito. Hoy tenemos compañía, así que vamos a comenzar. Bueno, pues el otro día fuimos de compras. Más bien fuimos a que se hiciera ella el láser. ¿Os acordáis que salió en el vídeo de Mejor anterior el tema? Pues volvimos a ir y volvimos a entrar a unas tiendas y compramos. Así que... No, esto va a lo otro día. Así que vamos a enseñar lo que compramos. Vamos a empezar por la primera tienda a la que entramos. ¡Eso es lo mío! Eric, enséñalo tú. Él se compró... Bueno, le compré esta camisetita. Muy mona. El bañador. Y el bañador, muy mono, este con un shark aquí, un tiburón. Baby shark, tu-tu-ru-ru-tu-ru, baby shark, tu-tu-ru-ru-tu-ru. Este pantalón corto, que es muy cómodo. Y como ya me compré un pijama, ¿aguantas esta? Esta, la parte de abajo. En azul era, y sí. Pues ahora el granate, la parte de abajo. Que parece roja en la cámara, pero es un granate. Y es súper sosa. Yo en esta tienda no me compré nada. Fuimos a otra y me compré esta camiseta de larguita, no tiene nada, de tirantes. Aquí tiene un poquito hueco, como así. Estaban a 3x2, ¿no, Moni? Sí. Y me cogí esta, que es más para la temporada de otoño, que tiene un poquito de cuello, es tipo así jersey, pero no es un jersey, en manga corta. Y esta, que se llama mucho, que lleva aquí el encaje en este tono verde. Y por último, entramos a lo que es el campo, a lo que es la tienda, el supermercado. Y como está ahora el tema del escolar, pues hay todo tipo de cosas, pues para los escritorios, para clase y demás. Y vimos esto para los escritorios. ¿Enseño primero el mío? Bueno, le di primero. Bueno, esto es para ponerlo sobre el escritorio, encima poner el teclado o directamente tenerlo solo y escribir sobre. Nos hemos quedado sin batería. Estamos... Así que, pues vamos a continuar por donde creemos que nos hemos quedado. Él es el que iba enseñando su alfombrilla para ponerla en el escritorio, pues para escribir sobre ella, o sea, no escribir aquí, sino poner un folio y escribir aquí. O ponerlo de adorno, o el portátil encima, en fin, el ratón, el teclado. Se iba a comprar la del Barça, pero era la temporada 2016. Sí. También tuvo dudas sobre la de Harry Potter. 8 y 17. Tuvo dudas sobre la de Harry Potter, pero al final se cogió la Leti. ¡Este! Mi hermana luego se cogió... ¡Adiós! En este, ¿qué es lo que pone? Hi. Mientras tengamos sueños, tendremos alas. ¡Oh! Y lleva tonitos morados. Sí, y yo me cogí este, que aparte de que fue el que más me gustó. No me gustó. Bueno, estaba entre este o el de Frida Kahlo, pero me cogí este. Que también me va mucho con los tonos de la habitación y dale color a la vida. Y esto es lo que compramos. Bueno, pues hemos ido al Primar y bueno, pues es que, ¿qué queréis que os diga? Hemos comprado más cosas. El Primar, ahí lo. Sí, vamos a empezar por esto, que es la cajita de la Blancanieves, de la Panfilona, como yo le digo. Es mona. Y son labiales minis en brulee. Y bueno, estos son los colores. Muy monos, son tonos nude y rojizos. Mi madre ha comprado, lo voy a enseñar así rapidito porque no es, toallas de mano de color azul y en color rosa, las pequeñitas en azul, grande marrón, las fundas de almohada en azul marino y otras en gris, paños de cocina en azul y en rojo. No me dejas enseñar nada. A ver qué rápido lo de la mamá, en plan. Ha comprado también una camiseta para mi pequeño. Vamos a juego. La pondremos juntito. La ha comprado una mascarilla a mi padre. A la Face. Y esto que es para lo de poner los cables y enganchar el cable. Este bolso. Se ha comprado estas gafas. Son. Que son de cerca, son así a rayas negras y transparentes. Este monedero, cartera, depende cómo lo llaméis. En donde estéis, en el mundo. Esta vela.
que se la compra más por lo bonita que es que por el olor, yo creo. Esta otra que tiene margaritas. ¿Me puedes aguantar? Esta que huele muy bien, que ya no la compramos nosotras. Esto que es un neceser de estos de corta uñas, tijeras. Llevo también un peine. Y esto que es para poner las velas de estas chiquitinas. Con forma de galleta de jengibre. Ya hay cosas de Navidad. Han traído estas bragas nuevas de Navidad de Harry Potter. Y como nuestro amigo. Bragas. Lo hacemos de Harry Potter, pues las hemos comprado. Una nueva bola. Bueno, la otra que tengo es de Campanilla. Esta es de Peter Pan. Aunque sale Campanilla, pero es de Peter Pan. Ese mismo estilo, pero en vez de Campanilla, el dibujo de. El típico dibujo de volando Peter Pan con Wendy, y los hermanos. Y luego nos hemos comprado esta taza. Estas tazas. Yo estaba entre Slytherin o Ravenclaw, pero al final me cogió Slytherin, que es mi casa. Y yo diciendo, como siempre, me encantan estas tazas. Sí, no tengo ninguna de este modelo. Son de las que puedes. Tengo una de Barcelona, pero esta la tengo de adorno. Pero no te entra nunca la mano en ese lugar. Me gustan siempre estas. Las que puedes meter la mano completamente. Más cuando es calentito. Y haces así. Sí, a mí también me gusta mucho este. Más que la grande, a mí me gusta este estilo. Mañana la vamos a usar esto. Ya me he cogido esto, no puedo resistirme. Es un unicornio. Pero a la vez es como si fuera. Es que no sé, es algo raro. Un Pegaso. Es una cosa rara. Es blanco y lleva las alas y el cuerno con purpurina. Yo me he cogido estas dos carcasas, que por fin han traído carcasas para mi iPhone, por fin. No traían nunca, traían para el iPhone 7, el iPhone 8, pero no ni el 7 Plus ni el 8 Plus. Esta es de Harry Potter, es una de estas que tiene purpurina. Buenísimo. Y tiene, pues bueno, tiene a los personajes principales, tiene la planta, las nids, las gafas, la escoba, la llave voladora, en fin. Y esta es de Minnie, que lleva un plumero y a Minnie colgando. Y es así como de cuero. Comprar el limpiador de brochas. Nos hemos comprado esta vela de Mickey. Bueno, esta es la de mi hermana. Y esta es la de mi hermana. Esta es la de ella. Así iría. Cada uno tiene un olor diferente. He traído estos muñequitos que ya tengo varios. Que va Harry Potter y el mapa de Merodeador. Harry Potter ya lo tengo. Así que supongo que el Harry Potter lo usaremos para el árbol y el mapa pues lo pondré de adorno. Tenemos exfoliante para el cuerpo, lo tenemos con guante, pero he visto esta esponjita y a mí con esponja tiene que molar más, me gusta más y lo hemos cogido. Este gorro en este color mostaza, es que en mostaza mi hermano lo sabe en ropa. Me encanta, como mi granate. Y este color igual. Tenemos el granate, el azul, este verde y el mostaza, pero el mostaza es el que más me gusta. Ya viene el invierno y me encanta. Este jersey, los jerseys en este color, es súper suavecito. Es de los finitos, pero a la vez no es fino, ¿eh? No. Y bueno, pues, está bonito. Yo estaba mi setita de 2 euros porque es morada. Y yo digo, pues me la compro, ¿vale? Me he cogido este pack de tres brochas que son para difuminar. Que las he visto y me han gustado mucho, porque sobre todo por esta que lleva en este lado, es pequeña y yo tengo la cuenca pequeña del ojo, entonces pues esta me viene mejor. Esta mañana cuando me he vestido, porque nos hemos ido a comer y demás, quería poner unos pendientes dorados y no he encontrado ningunos y me he quedado así como, tengo pendientes grandes dorados, los que son chiquitines y no me gustan. Entonces he visto estos y me he cogido estos, que pues son sencillitos, a la vez más grandes y pegan con todo, porque habían unos muy bonitos con piedra de colores, pero no pegan tanto con todo. La mascarilla ha cogido mi hermana, esta de... Es hidratante. Ah. Hidratante de aguacate. Piña y manzana. Yo esta mascarilla reparadora de plátano. Que a mí me gusta mucho este tipo de productos. Bueno, no es de piña y manzana, es de piña seca. Y está todo el paquete que me pone Apple y me han confundido. Ya hemos cogido... ¡Porque yo la amarilla! Mascarilla para compartir. De la... Yo soy esto. Little Pony, no Shorts. A tocar el destino y esta es mía. No. Sí. Son iguales. No. Bueno, es para compartir. Pues no, porque a lo mejor luego por dentro. Lleva 12 corazones, se parte y se comparte. Y te quedas yo pareado y todo, chica.
otra libretita de Harry Potter, me compré una en plateada, pues han traído la negra. Y es que son tan bonitas los diseños, encima duras. Es que cómo no las voy a coger. Yo me he cogido este bolso, va ya para ahora que viene el invierno, así para, me gusta llevarlo así en invierno. Y pues me encanta el color, es un rosa, es un rosita clarito, es un rosa esto, sí. Claro. Yo esta mochila que imita la marca Chanel, creo que es, de estas así que lleva, no veis la forma. Lo que pasa que, bueno, para hacerlo distinto lleva como tachuelas en plata y es tiesa y todo el tacto y todo, me encanta. Tiesecita. Tiesecita. Y luego nos hemos cogido el mismo bolso que la sister, lo he cogido primero, se me ha copiado. Esto es como Harry Potter, lo llevaba una, yo en negro y tú en marrón, pues al contrario. Yo en marrón y ahora en negro ella. Muy grande, como a mí me gusta. Sí, de esos que tiene. Sí, sí. No sé. Esto fancy. Está muy chulo. Tengo ganas de estrenarlo. Esto me lo ha regalado Adrián y mi sister por mi cumpleaños. Es el trivial de Harry Potter y es super sours. Van preguntitas de Harry Potter a todas las películas. Bueno, ahora voy a poneros un clip de este día. Que bueno, igual que lo hice conmigo, pues ella también quería. Así que bueno, vais a verlo ahora. ¿Qué te vas a comprar? Una cosita. ¿Y qué cosita es? Una cosita con manzanita. ¿Con manzanita de qué colorcito? Lila. Lila. Me lo han hecho para mí especial. Sí. Tú llevas meses diciendo, no, eso me lo compro, en plan broma. Y lo han sacado lila para que tú te lo compres. Ya hemos comprado el iPhone de mi sister, que lo veréis ahora, detalladamente lo enseñará. Y yo también os lo enseñaré. Ha caído. Algo que llevo esperando 2 años, que también lo veréis ahora. Y es muy fancy, muy fancy. Bueno, y eso es el regalo de aniversario de mi madre a mi padre. ¿Aquí sí, madre? Sí, madre. Sí, madre. Sí, que no sé lo que estaba diciendo. Chiste. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Mira, ya se ve ahí. Más sabes. Pero hemos metido 7. Quiero enseñaros la caja. Es una pasada, mirad la manzana. Mirad el detalle, y, que todo es morado. Y aquí, en donde pone iPhone, también es lila, así como un brillo. Me encantan los detalles. Obviamente, bueno, lo que es la caja, relieve, como siempre. Es que está. Mira. Es lila, es lila. Recórtala. No, mira, la caja me la guardo, recuerdo. ¿Te imaginas que la pegatina... Va a ser el primer iPhone que abro, porque el otro lo abrió mi hermana. Es verdad. Sister, porque nunca iba a tener iPhone, entonces lo abrí yo. Sister, ¿te imaginas que las pegatinas sean moradas? Ya puedes abrir. Me muero. Llevan pegatinas, los empaques. O sea, el ordenador no lo sé, pero los móviles llevan pegatinas dentro. Es que es precioso, morado. Bueno, lila. Pasa que yo digo. Estamos todas desesperadas. ¡Oh! Mira que lo vi. Enséñalo, que no pero se es ve. Que da igual. Es que aquí es como. Ahora que lo desmonta. Enséñalo, enséñalo. Se ve más oscuro en persona. Hay que añadirlo. Sí, en el corte inglés, cuando lo. No, no. Es más claro. No, no, no. No tienes palabras. Dígamelo. Espera. Bueno, o sea. Que tengo al hijo. Bueno, al nieto, porque esto ya. El hijo sería el de mi padre. A ver. Es de estos, obviamente, de pantalla, que es los que sacan ahora. Todo de cristal. No voy a hacer como el del Corte Inglés con el mío. ¡Pla, pla, pla! Mira, esto es mate. Pero. ¿Te gusta el regalo que te he hecho? No, pero lo he hecho yo, embustera. Bueno, como podéis haber visto, sí, efectivamente es la compra del iPhone. Se ha comprado el iPhone. Y sister, es que estaba hecho para mí. ¿Lo explicas tú o hago yo el resumen rápido? Venga, te dejo. Ella siempre es de broma, pero a la vez no de broma, porque si podía, pues sí, lo compraba. Decía, me voy a comprar. Lleva así, ¿cuánto llevas? ¿2 años? ¿3 años diciéndolo? No, 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 del mío tengo 3 años.
Empecé a decirlo el año pasado, creo. Sí, bueno, decía, me voy a comprar el nuevo iPhone. Me voy a comprar cuando salga el nuevo iPhone. Y así han pasado dos iPhones. El todo año pasado. El 10 y el 11 ahora. Pero es que lo fuerte es que este año decía, si tengo dinero yo creo que a lo mejor me lo compro. Lo decía como más segura. Pero no estoy muy segura tal, no sé qué, depende. Y cuando salió en la convención los diseños y se vio que uno de ellos era en lila, me dijo, me lo compro. Me lo han hecho porque me lo han hecho para mí adrede. O sea, me lo voy a comprar sí o sí porque... Y es normal, ¿no? Porque a mí me lo sacan, a mí no, lo han sacado aún, no vale. Y en verdad también lo han sacado. Pero bueno, imaginaros que es un color que no han sacado aún. Y tengo tanta obsesión como ella, porque ella es obsesión por el color, podéis comprobarlo. Yo me lo compraría, me pasaría exactamente lo mismo. Así que es esta. Bueno, esta es la caja. Es que hasta la caja es preciosa. Porque lo del iPhone y la manzanita es lila también, entonces es que... Me encanta. Por si aún no lo habéis comprado vosotros, ah, sí. Me parece fuerte y no me gusta nada. Conmigo, el mío sí que lo llevaba. Los auriculares no lleva los... ¿cómo se llama ahora? El adaptador iDrop, No me acuerdo. El adaptador en el mío venían los cascos así como están estos presentados. Y en esta parte de atrás, el adaptador para los auriculares normales. De clavija normal. Sí. Y entrada, la vieja. Perdona, entrada. Eso es antiguo. Y este no lo lleva. Y la caja. Y no me gusta nada porque, igual que yo puedo necesitar usar uno normal, ella exactamente igual, ¿no? Y un móvil que vale tan caro, que no tenga ese detallito. Ese detallito que tampoco vale tan caro, luego. Claro, son 10 euros lo que vale suelto, yo me lo he tenido que comprar. Entonces, pues es como un poco... no me gusta, no me moló ese detalle, pero bueno, por si no lo habéis comprado, para que lo sepáis. Bueno, vamos a enseñar ya el real. Es que es precioso. Llevo ya el protector de cristal y llevo la funda, voy a quitarla. De todas maneras, hay que decir que en vídeo y en foto no se aprecia el color igual. Está más apagado. ¿Vale? En lo que es la mano es... Es un lila más vivo. Es un lila más vivo. Esto es precioso. Los marcos son en un tono lila también metálico. Y... Bueno, como los han sacado, el marco en metálico, pero en lila. ¿Qué puedo decir? Es que es la perfección hecha para mí. Es un cuadro, porque no sabe ni hacer una foto. Dígamelo. Sí que así sé. En selfie. No sabe. Bueno, sí. Me cuesta mucho porque el mío era el chiquitín, ¿vale? El mío era el 5S. ¿Era ese? Era el... O C. El C. Ese. Entonces, que es el 6, pero con sí, el interiormente, o sea, era el diseño por fuera del 5, pero el interior era el 6. Exactamente, ese iPhone lo sacaron cuando salió el 6, es decir, es el 6. Lo que pasa es que como había gente, fue cuando el cambio del móvil grande, había gente que no le gustaba que fuera grande el móvil. Entonces sacaron la estética del 5, pero el interior del 6. Entonces, claro, como comprenderéis el tamaño, ¿vale? De uno hacer así al otro. El otro con la misma mano le daba todos los botones. Con este necesito la otra. Y tenía poquitos días, ¿vale? Hoy ha sido el primer... Hoy y ayer. Ya, el otro me dos veo, días llevo me la veo ayer en el autobús. Digo, Moni, no cojas el móvil así, por favor. Cógelo así, acostúmbrate, que te llega el dedo. Sí, pero déjame... A mí se me queda pequeño. Porque el mío es más grande. Y el dedo este... Le va a subir. Llevo dos días, ¿vale? Con él. Déjame acostumbrarme, porque otra cosa igual. Obviamente, como siempre, las ventas volaron. A reservarlo. Ya no sé si te ha dado en venir. Que sí, cuando un día fuimos de casualidad y me dice, vamos a verlo, ¿vale? Sube y dice, ala, no quedan, pero ¿cómo puede ser que se agoten? Digo, Moni, pasa siempre con el y iPhone. Y entonces, pues y dice, ah, sí. Me llamaron el 11. Sí, el día 11. Y es maravilloso. Dilo para mí. El regalo de cumple de mis sisters, me ha mirado. Mirad qué maravilla. Es de Harry Potter, obviamente. La gente dirá eso que es magia, ¿no? De la Nimbus 2000. Mirad atentamente. Está flotando, sí, efectivamente. Es que hacen unas cosas que yo me muero de amor. Cuando está en un mueble se para de mover. Ahora sí, claro, con mi mano temblando, pues. Hermana. Pero ¿has visto lo que nos costó conseguir que se quedara? Sí, porque es que pensábamos ya... que iba apoyado aquí. Lleva aquí como un plastiquito transparente. Pensábamos que iba apoyado ahí
Y no. Y ella lo soltaba y hacía esto. Sí, y decíamos, bueno, vamos a poner primero, porque es un boli. Vamos a poner primero lo que es la parte de la escoba y entonces hacía así. Y decíamos, lo ponemos y decíamos, digo, no, sí, algo no hacemos bien. Y al final lo miré yo y dije, eres apoyando. Y ahora sí nos costó pillarlo. Sí, porque... Y ahora yo lo pongo y se queda ya. Espera, que lo pillo al revés. Es que hay que ponerlo... con cabeza, ¿eh? Me lo vas a romper, hermana. Me ha costado dinero. A ti no te ha costado dinero, me ha costado a mí. O sea, si lo rompo, lo rompo. Es una maravilla de la vida. La quería y mi hermana me lo ha comprado. Te hago regalos muy sexys. Mi santo viene próximamente y realmente cuando veréis el vídeo este pues ya habrá pasado seguramente, pero lo que pasa es que vino la semana pasada el pequeño, que lo habéis visto muchas veces aquí en el canal, el Eric, y le dije, va, es mi santo, tal, no sé qué, y le di un regalo adelantado. Y claro, bueno, ya tiene uno. Ah, sí, la sudadera de Tormética. Y entonces ella dijo, tal, te doy el regalo que está Lady, quiere ver, quiere dártelo. Entonces mi pequeño me hizo un dibujo, que no lo voy a enseñar porque es un dibujo de mi pequeño y solo para mí. ¿En serio? Y mi hermana me dio esto, que es la película de Bella Durmiente, que es mi segunda princesa favorita, porque la primera es la Bella. Y la tercera, y luego, la Frozen. La Bella Durmiente. Y luego la Frozen, la Elsa. Entonces pues me la ha regalado, aún no he podido verla, pero bueno... Estoy indignada, por favor. No han, ¿por qué no hacen un... ¿cómo se llama? La película... Sí, la película... Es que tiene un nombre lo de las personas. Tiene un, bueno, lo que es persona de la Bella Durmiente. A ver, Maléfica es una pasada, me encanta. Me encanta, gracias, pero copiando la película. De claro, no, pero bueno, que... tiene película. No, es igual. Pero la Bella Durmiente es Maléfica, no es la Bella Durmiente como yo tal. Quiero ver al Príncipe de la Cenicienta, ¿vale? Aunque la mejor de todas va a ser siempre la Sirenita. Esto es un autorregalo que fue de casualidad, porque fuimos a comprarle, bueno, fuimos a acompañar a mi madre a comprarle el regalo a mi padre de aniversario, y era un, es un perfume. Y de caso, y entonces salió una promoción de un descuento de al comprar otra colonia. Y yo llevo detrás de esta colonia 2 años. Vamos para 3 años. Vamos para 3 y no se han cumplido ya 3 años. Y era muy, es muy cara. El frasco pequeño vale 100 euros. El pequeño. ¿Vale? Y yo decía siempre, ¡esta Navidad me la compro! Pero no, no. No, no había momento ni dinero. Por lo que fuera, no he podido. Y entonces fue verlo y dije, ¡oh! Y luego otra cosa, igual. No habían packs, era la colonia solo. Ya, entonces, claro, y han sacado el pack. Esta la caja huele. No, es que la has abierto y me ha venido algo, pues no me No la he abierto. Ah, pues no, no, no. Es la caja. Me he comprado esta que es Gucci Bloom, que es la colonia que sale de imagen Dakota promocional Johnson. Dakota Johnson. Es la protagonista de 50 sombras de Grey. Yo fui a probarla porque era ella, vamos a ver, vamos a ser sinceros. Yo vi la foto de ella y ¡ay, mira la colonia que es promocional Dakota! Y fuimos a probarla, a ver cómo huele. Y me quedé enamorada. Entonces pues... ¡Mira qué olor! Fui a... me obsesioné con la colonia y ya la tengo. Esta es la caja, que por, la, por dentro es igual, lo que pasa es que ya esta mañana se me ha olvidado y he quitado el plástico. ¿No es? Lleva el plástico y va la colonia, otra colonia y un jabón, que el jabón no lo tengo aquí, no lo he traído, pero vamos, un jaboncito, una pastilla de jabón, que no veáis cómo canta. O sea, huele a la colonia y huele muy bien, pero huele fuerte. Y la he metido en un cajón de ropa para que cuando abres el cajón, huela. En el pack va la colonia de 100, que es esta, y este tarro, que es exactamente el mismo tamaño, la única diferencia es que es transparente, bueno, opaco y mate. Y es, la colonia no es, no es translúcido ni opaco ni nada, para pintarlo, o no sé qué, cómo estará hecha. Esto es un aceite corporal. Un aceite corporal que yo le pero dije un aceite a ella... corporal, el pringoso, o sea... No, pues no se te queda pringoso cuando te lo eches en el cuerpo, pero luego las manos sí que yo por lo menos, luego me tengo que pasar con lavarme las manos y quitármelo con una toalla. Pues ese no. Y encima no. Lo mejor de todo es... Yo le dije a ella, dice, va a probarlo. Voy a probarlo, porque esto lo que digo, a mí me da mucha... asco, la palabra es asco, la crema no me gusta.
Me da asco la textura, que se me metan las uñas. No me gusta que se me queden las manos pringosas. Lo siento, pero no me gusta. Entonces dije, ya voy a probar a ver, porque a lo mejor... Si no le gusta, me lo no me disgusta. Pero sí le ha gustado. Y ayer, digo, voy a probarla. Me eché en el brazo y al abrirlo yo pensaba que era de desenroscar. Y me pongo... Digo, esto no sale. Y me dio por hacer así con cuidado y resulta que es... spray. ¡Spray! Entonces esto ya es un punto positivo, porque ya no pringa tanto. Entonces así, pa, 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 y queda tu fancy. Y luego lo que dice ella, me dice, te va a quedar la mano pringosa. Me lo esparcí bien por el brazo, me quedó muchísimo olor. Me lo esparcí y la mano, en un primer impacto, sí que es verdad, pues se un quedó... poquito. Pero nada, no llegó ni a los 5 minutos que hice así y le dije, ya digo, yo no tengo aceite. O sea... No es pringoso, no es nada... Es una maravilla. Asqueroso. Y bueno, la botella, que es muy bonita. Sister, quítate, que no te... A ver. Creo que está enfocando. Pone Gucci Bloom. Y bueno, se spray también. Huele súper bien. Huele así como muy floral, pero la que destaca más es el jazmín. El jazmín manda. Manda, es el que manda. Huele muy bien. Y bueno, el precio valía 80, valía casi 90. ¿Sí? Creo que era casi 90 y con el descuento se me quedó en 70 y algo. 70 y algo. Muy bien de precio. Pero digo, con el descuento ese, pues súper bien. Me sentía yo todo fancy con la bolsa. Y ayer cuando me eché la colonia, también todo fancy. Porque me he puesto otra. Me sentía fancy, era como... Oh. Sí, una colonia cara. Sí, porque yo nunca tenía una colonia cara. Yo nunca tenía una colonia cara porque las de Justin Bieber no se pueden considerar. Pero eran caras, ¿eh? Hombre, era cara, era perfume, no era colonia. Pero no es un perfume de marca de. Yo sí, tengo sí. Pero yo no. Entonces, para mí es como. Hola, chicos. Mis pintas, las gafas del ordenador. Pero. Me ha llegado. Me ha llegado este paquetito de H&M, como se puede ver ahí, así que vamos a abrirlo juntos a ver si lo que he pedido me ha llegado bien y todas esas cositas. No iba a hacer esta compra como me suele pasar, pero me llegó una oferta de descuento y entonces al final pues compré. Y vamos a empezar por esto, que es una camiseta. Que, y de la otra cosa es que las tres cosas son de la misma colección, Divided, se llama. Y esto es una camiseta que ya tengo, es una camiseta negra básica de manga corta. Pero necesitaba una para el trabajo, porque yo como voy cómoda es con la negra de manga corta. Manga larga me molesta a lavar cabezas y todas esas cosas. Entonces es negra, básica, manga cortita, tiene un doble aquí y son muy cómodas. Y luego están estas dos que las cogí para que fueran en conjunto. No sé cuál voy a abrir primero. Vale. La cogí para que fuera en conjunto la otra con esta. Que son de estas así de malla. A ver qué tal. Esto lo cogí más que nada para probar a ver qué tal. Si me gustaba, si no me gustaba. Bueno, si me veis con ella es porque sí me ha gustado. Si no, es porque no me ha gustado. Y bueno, estas son de estas de malla. Y esta para que fuera conjunto, porque puede ser que sí que cuente algo en mi armario que me guste que vaya debajo, pero puede ser que no. Entonces, como se suele llevar también un poco con esto, son de estas de tirante fino, negra básica, totalmente básica. Así que vamos a ver qué tal. Si me lo veis con ellos, porque bien, si no, pues... Porque no, y se ha devuelto y punto. ¡Oli! Esta es una manera diferente de grabarme a haul, así que vamos a empezar. Y bueno, hemos ido hoy al Corte Inglés a comprar una cosita. Sí, te la enseño la cosita. Una cosita. La Nintendo Switch. Hostia, me dan toda la... Muy bien. Pero hemos comprado esta, que es la que puedes conectar a la tele, porque está la otra que han sacado, la Lite, Nintendo Switch Lite, que los colores personalmente me gustan más, la amarilla era una pasada, pero no puedes conectarla a la tele.
Entonces, hemos comprado esta. ¿Y qué más hemos comprado? Siente rápido que me canso el brazo. Dos juegos. El Mario Party y el Mario Bros. Deluxe. Muy bien. Yo quería el Crash de carreras. Unos mandos. Aparte de los dos que lleva aquí. Y eso para cogerlo como si fuera el mando de toda la vida. Y bueno, pues eso, hemos comprado esto. Y quería enseñároslo ya porque se va a colocar ya y no se va a poder grabar para el Mega Haul como lo hacemos siempre. Así que pues eso, hemos comprado. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Dale manitas arriba, suscribiros a mis redes sociales que están saliendo aquí abajo. Activad la campanita y nos vemos a la semana que viene. Recordad que en Wattpad capítulos nuevos todos los viernes y aquí a las 6:30 vídeos nuevos. Bye. Adiós.